Muchas familias en el sur de la provincia de Granma tuvieron afectaciones a causa de las intensas lluvias acaecidas en las últimas jornadas en el oriente del país. Después de los momentos difíciles vividos, llega a varios hogares la ayuda para personas vulnerables a quienes se le dañaron sus bienes materiales por las inundaciones. En esta primera etapa, en el municipio de Niquero, se entregan módulos de alimentos y colchones y se priorizan a niños, ancianos, personas postradas y con enfermedades crónicas, y posteriormente llegar al resto de las personas que perdieron pertenencias durante la contingencia meteorológica. En este caso es a cargo de la asistencia social. Estamos distribuyendo 37 colchones que fueron los primeros que han llegado hasta nuestro municipio. No obstante a eso, se continúa haciendo levantamiento conjuntamente con los trabajadores sociales y los delegados en cada una de las demarcaciones que sufrieron mayor afectación. Que estos no serán los únicos, que todas las familias afectadas están siendo visitadas por el trabajador social y el delegado, y en la medida de las posibilidades se les estará reponiendo los recursos que no se pueden recuperar. De igual manera, se está distribuyendo un módulo de alimento a 107 familias que fueron afectadas por la lluvia y que están en situación de vulnerabilidad. Los trabajadores sociales tienen la misión de llegar a cada hogar y hacer entrega de los recursos dispuestos por el Estado cubano para las familias afectadas. En cada lugar, el agradecimiento por tan noble gesto, pues reconocen los niquereños que en situaciones difíciles no se escatiman esfuerzos para atender a quienes más lo necesitan. Yo estoy orgullosa de todo lo que me han ayudado, de todas las cosas que me han dado. En menos de 2 días me dieron un colchón para el niño. Él padece de una insuficiencia suprarrenal congénita. Esos son los riñones. Y le doy las gracias a Cuba completa, bueno, por no que vivir con nosotros solos. A mi mamá y a mi papá los tengo postrados. Así que le agradezco también bastante a los trabajos sociales, porque apenas hablé con ellos y ya vinieron. Yo estaba cuidando a mi mamá, que está una anciana, y entonces por la madrugada no nos dio tiempo a nada. Estoy agradecida de esta revolución, porque sabemos por la situación económica que está atravesando el país. En circunstancias complejas, en nuestra Cuba se impone la colaboración y solidaridad para que ninguna persona quede desamparada y poco a poco se restituya lo que las aguas dañaron a familias del sur granmense. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.